Micro y pequeños empresarios apelan a que haya una iniciativa de moratoria de parte del Estado de Nicaragua para apoyar a quienes han sufrido las consecuencias económicas del coronavirus. No, que las que están hablando pues son las pymes y que son los que en este país han estado trabajando en las crisis del 18, en las crisis de esta pandemia. Y entonces yo creo que tiene que los diputados legislar cómo se les puede ayudar. No tengo esperanza en financieras, no tengo esperanzas en bancos, pero la única esperanza es que estos diputados saquen una ley o saquen un decreto de que contengan los créditos, por ejemplo, que hagan una prórroga, ¿verdad? O que salga un fondo, ya, no regalado, pero un fondo con créditos bajos para que rosquilleras, pequeños panaderos, pequeños artesanos, pequeños centros turísticos, dinamicemos un poco de sobrevivencia. Es decir, una cuestión como están haciendo otros países, como lo ha hecho Guatemala, como lo está diciendo El Salvador, como está en otros países, nosotros también tenemos que imitar. Porque nosotros aquí sí somos luchadores, pero no creo que vayamos a poder solos. Estrada, por otra parte, pidió a la empresa distribuidora de energía ser más consecuente con lo que sucede en nuestro país y evite cortes de servicio del suministro eléctrico. Mire, antes de Semana Santa o en la Semana Santa sí se cerraron. Algunas han abierto ahorita con la esperanza de que esto se mueva algo. Pero sí se cerraron, producto que vamos a Semana Santa, no hay consumo y sí se cerraron. Seguiremos esperanzados a que esto se mejore, pero no creo que solo vayamos a sacar este país. Importantísimo, Unión Fenosa, que yo creo que tiene que haber una moratoria urgente de que no siga cortándole la luz a la gente que no tiene cómo pagar, definitivamente. Y si Unión Fenosa no hace una moratoria, entonces yo creo que van a tener problemas de que mucha gente se va a pegar, porque la gente va a tener que sobrevivir de alguna manera. Aquí hay problemas por todos lados, pero creo que alguien tiene que tomar el liderazgo para que comience a ver cómo salimos adelante. Alguien. Marcos Medina, Noticias 12.